Okay, my dear students, good morning, everybody. I hope you are really happy today. For a start of this class, we are going to remember the last class for the last weekend. Okay, we are going to remember. For that reason, we are going to open our books at page number 14. Students' book at page number 14, please. I am going to share. Let me a moment. Is this one, I think. Okay, yes, is this. Okay. We are going to remember only what we learned last class. We were talking about one likes. No nos olvidemos de esto, chicos. Estamos en la página 14. Simplemente vamos a recordar qué es lo que vimos las clases anteriores. Estábamos hablando de how to say enjoy in English, how to say to avoid in English, some things. For example, we have get a kick out of, live for, go to great lengths to do something, have a blast with someone or with something, and to avoid. Steer clear of, avoid, couldn't touch, and shy away from. Entonces teníamos estas frases que usábamos para decir qué disfrutamos, qué evitamos. ¿Ok? Y habíamos llenado ya esto, lo tenemos súper bien entendido. También habíamos hablado sobre describing short life fame, momentos cortos de fama, y teníamos momentos cortos de fama de personas y cortos momentos de fama de situaciones o eventos. También lo habíamos completado, ¿ya? Y luego teníamos este último cuadrito en la letra C que dice comparing one to another's. Cuando yo me comparaba con otras personas y también lo que yo pensaba de otras personas. Entonces yo tengo aquí to be better than others, cómo me veo yo cuando estoy segura de que soy lo mejor de lo mejor, ¿se acuerdan? Teníamos the best of the best, the top dog, the cream of the crop. Y luego, ¿qué pensaba yo de otras personas? Teníamos on her high horse, have or get a big head y full of herself or himself. Estas palabritas y estas frases, pues ya lo habíamos realizado. Vamos ahora, chicos, a la página, sí, la página 15 de nuestro student book. Y los jóvenes que no tengan el libro, por favor, aquí estoy proyectando para que no se pierdan de esto. Tenemos language practice. Como ya vimos las frases que tenemos que usar, las expresiones en la página anterior, vamos a hacer este, es un challenge. Tenemos fill out the chart. Vamos a completar esta tablita. Listen and indicate Jim's and Ali's opinions of the activities. Give your reasons. Vamos a ver, chicos, en esta parte de aquí, quisiera que trabajen varios estudiantes que todavía no han ganado puntos extras. Yo tengo aquí anotados, ya les voy a pasar una lista de los jóvenes que ya tienen puntos y otros jóvenes que no tienen ni siquiera un hito. Entonces, vamos aquí a aprovechar, les voy a hacer participar a quienes la mayoría de veces no participan, así que pay attention. Usted va a escuchar un audio, ¿ok? Y este audio va a hablar sobre los gustos de Alice en Jim, ¿sí? Usted va a escuchar en el audio una conversación entre estas dos personas y Alice y Jim estarán mencionando qué les gusta, qué no les gusta de estas actividades. Entonces hablarán del hockey, basketball, béisbol, ¿ya? Estas personas estarán hablando de estas tres, cuatro actividades, hasta del ballet. No sé si ustedes en su librito tienen el ejemplo del ballet, pero ya lo pueden ver aquí. Van a escuchar sobre el ballet. Va a escuchar que a Alice le gusta el ballet, pero obviamente no va a escuchar como Alice likes ballet. Escuchará con las otras frases que aprendimos recientemente. Aprenderá y escuchará esto. También va a escuchar que a Jim no le gusta y no va a escuchar I don't like o he doesn't like. Así que no va a escuchar con las frases que estuvimos aprendiendo. ¿Sí?
Entonces, pay attention with this, please. A ver. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Entonces, en la parte de la razón, donde dice give me the reason, en esta parte de aquí, ustedes van a escribir con sus propias palabras, obviamente en inglés, usando el vocabulario de la página anterior, para decir la razón por la que a Alice o a Jim le gusta o no le gusta esa actividad. Van a escribir de los dos. Si a Alice le gusta, miren aquí como nos da el ejemplo, dice, Alice thinks ballet performances are graceful. Ya está diciendo que le gusta las coreografías y que son elegantes. But Jim, entonces vamos a escribir pero a Jim o pero a Alice, mire cómo dice que no le gusta, steers clear of everything related to dancing. ¿Sí ve? Entonces aquí no está diciendo Jim doesn't like, sino que aquí dice steers clear of, lo que hablábamos de evitar porque no le gusta. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las actividades. ¿Ok? Entonces, pay attention, please, and listen the audios. Hey, Jim. I have an extra ticket for the ballet tonight. Do you want to join me? Sorry, Alice, but I avoid anything related to dancing like the plague. Are you serious? Dance performances are so graceful. How could you not go to great lengths to see them? That's how I feel about hockey games. Now that's something I steer clear of. It's such a violent sport. I live for good basketball games, though. With the right players, those games are amazing to watch. You're right. I always have a blast watching those, especially live. I actually shy away from going to games. I prefer watching them on TV. How about baseball? There's a game coming up this week that I want to go to. Would you be interested in going? I certainly get a kick out of baseball. Let's do it. Listen again, my dear students. Repeat again, yes or no? Nicole, repeat again the audio. Yes. Okay. We're going to repeat again. Please listen. Hey, Jim. I have an extra ticket for the ballet tonight. Do you want to join me? Sorry, Alice, but I avoid anything related to dancing like the plague. Are you serious? Dance performances are so graceful. How could you not go to great lengths to see them? That's how I feel about hockey games. Now that's something I steer clear of. It's such a violent sport. I live for good basketball games, though. With the right players, those games are amazing to watch. You're right. I always have a blast watching those, especially live. I actually shy away from going to games. I prefer watching them on TV. How about baseball? There's a game coming up this week that I want to go to. Would you be interested in going? I certainly get a kick out of baseball. Let's do it. Okay, Joel Padilla, you need to listen again or that's okay? Repeat again or that's okay? Repeat again, mija. Repite again porque recién vamos a escuchar, ¿cierto? Una vez más, chicos, la última. Concrete sus respuestas. Hey, Jim, I have an extra ticket for the ballet tonight. Do you want to join me? Sorry, Alice, but I avoid anything related to dancing like the plague. Are you serious? Dance performances are so graceful. How could you not go to great lengths to see them? That's how I feel about hockey games. Now that's something I steer clear of. It's such a violent sport. I live for good basketball games, though. With the right players, those games are amazing to watch. You're right. I always have a blast watching those, especially live. I actually shy away from going to games. I prefer watching them on TV. How about baseball? There's a game coming up this week that I want to go to. Would you be interested in going? I certainly get a kick out of baseball. Let's do it!
Okay, my dear students, we are going to start with your answers. Who wants to participate with hockey activity? Volunteers. Me, please. Okay, tell me your name. Ibarra. Yeah, Nicole. Vamos, Nicole. Can you tell me who likes hockey? Jim. Okay, we are going to check that. Okay, thank you so much. And obviously, Alice dislike. And tell me your reason. Jim thinks an interesting game, but Alice avoids hockey because it's a violent sport. Thank you so much. Excellent. Mira, te voy a anotar acá un extra point porque estaba muy bien lo que dijiste. Vamos a poner Nicole Kidman, ¿no? Nicole Ibarra, ¿no? Nicole Ibarra o en extra. Ya vamos a contar los puntos, ya voy a hacer una lista de esto. Muy bien, entonces Nicole dice que Alice, a Alice no le gusta. Muy bien, entonces because of its violence. ¿Cómo escribimos que a Jim sí le gusta el hockey, pero a Alice no le gusta? ¿Cómo quedaría la razón? ¿Cómo le dejaríamos? Obviamente para decir le gusta o no le gusta tenemos varias frases, así que usted es libre de escoger cualquiera. ¿Cómo quedaría Joel la suya? Joel Padilla, con usted estaba trabajando, vamos. ¿Cómo queda la oración? A Jim sí le gusta, a Alice no le gusta el hockey. Facilito. Jim had a kid of hockey, algo así. No es algo así, repítelo bien porque no entendí. Vamos. Jim live for hockey. Ah, ya, ya. He live for, eso querías decir, ajá, ¿no? Ya, vamos a agregarle la S. He lives for hockey. He lives con for... S. Ya, muy bien. He lives for hockey. Ahora vamos con Alice. A Alice no le gusta el hockey. ¿Cómo le dejamos? Alice is extremely clear of... hockey. ¿Qué no le gusta? Hockey, claro. Hockey. Decimos simplemente Alice steers, agregamos una S, ¿no? Conjugando tercera persona. Alice steers clear of hockey. Muy bien, gracias Joel, por ahí sacándote. Ya tienes que participar voluntariamente para que te ganes tu puntito. Cada uno ponga su oración, yo tengo algo parecido aquí. Puse, para que vean, nada más es una idea, no es exactamente esto, sino lo que cada uno quiera expresar. Entonces podría ser Alice avoids hockey like the plague because of its violence. Violence, lo que había mencionado Nicole. ¿Sí? Continue with the next. Go with basketball. Alexander. Who likes and who doesn't like basketball? Alexander. Ya está Alexander hecho el que no me escucha o que se le entrecortó la llamada. A ver. Básquetbol. ¿A quién le gusta? Alexander. Caramba, actíveme el audio. Alexander Yar. ¿Cuántos Alexander tengo en este mundo? Vamos. Andreita, mándale un mensaje interno al Alexander para que me conteste ya. Listo. Vamos con otra persona. Ahí está lo que les veo que están distraídos. Adriana. Adriana Orozco. Vamos con basketball. Who likes and who doesn't like basketball? ¿Cómo? ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta el basketball? Creo que era Alice y a Jim sí le gustaba. ¿A los dos? No, no. A Alice no le gustaba y a Jim sí. Ya, yeah, okay. We are going to check that. Ya dice Adriana, al uno sí, al otro no. ¿Quién tiene otra respuesta, señor David Montenegro?
¿Qué le dicen? ¿A quién? Ay, caramba, me estoy cansando de repetir la misma pregunta. ¿A quién le gusta y a quién no le gusta el básquetbol? Ahí está, Jim Alice. Alice le gusta y a Jim le disgusta. Ya, vamos ahí. Daniela, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué tienes tú? Alice le gusta y a Jim le gusta. Ya, Steven, ¿qué escribiste tú? Que a Alice y a Jim le gustan. Thank you so much. Vamos ahí con Steven. Déjame abierto tu micrófono. That's okay. Jim and Alice likes. Like basketball, okay? Entonces, a los dos les gusta el basketball. ¿Cómo ponemos esa oración, Steven? Que a los dos les gusta el basketball. In reason. Steven. Que a los dos les gusta el básquetbol, dijo. Que a los dos les gusta el básquetbol, ajá. No te escucho, está tu micrófono apagado. Tenemos varias frases, ¿no? Para poder usar. They hate a kick out of basketball. Gracias. Eso está muy bien lo que tú dices. They get a kick out of basketball. Thank you so much. Aquí vamos con Steven. Tienes un puntito adicional. Steven Tapia. Ya. Entonces, ¿cómo más lo expresamos, Antonio? La misma. Alice and Jim likes. Like basketball. Puede ser they have a blast. See basketball. Mm-hmm. They have a blast seeing basketball. Thank you so much. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Cada uno pone lo suyo, pero la idea es esto, que a los dos dice que los dos disfrutan el basketball, ¿sí? Y bueno, cada uno tuvo su forma de decirlo. Y vamos con la última. Tenemos baseball. Vamos con baseball. Joven Vilca. Vamos por acá. Gabriel también, prepárese que lo voy a hacer participar. No. Bueno. ¿Está joven Vilca? No, se fue joven Vilca. Se me fue de la clase. A ver, Gabriel. Can you tell me? Vamos, Gabriel. ¿A quién le gusta el béisbol y a quién no? ¿En qué dicen? Tienes el libro, estamos en el libro, ¿no? Sí, estamos. Ya. En sí. Esta parte de aquí, en la parte del último, dice béisbol. ¿A quién ya le gusta y a quién no le gusta? A Jimmy. A Jimmy. A Jimmy, ¿qué? Sí. ¿Le gusta o no le gusta? No le gusta. Ya, y entonces a Ali, sí. Vamos con John. ¿Cuál es tu respuesta, John? ¿Qué pusiste aquí? John Díaz. Nada. Cristian. Matías Paredes. What is your answer? Dicen, yo puse que a Jim le gusta y a Alice no. Ya, puede ser. Fernando Escobar, ¿qué tienes tú? Y a Jim le gusta y a Alice también. Exacto. Vamos con Fernando. Your answer is correct. Jim and Alice like baseball. ¿Cómo ponemos eso en la razón? The reason. Fernando, tú mismo. It's amongst them both to see the baseball. A ellos les divierte ver el baseball. Hablas de enjoy. Enjoy. Ya, yeah, pero en lugar de decir enjoy, usa una de las cuatro frases que tienes en el libro, en Talking About, en el literal A. Una de las cuatro frases para decir que le gusta. Y en este caso les gusta a los dos. ¿Sí tienes el libro, Fer? No, listen. Ya, ese es el caso. Pero, bueno, por ahí estabas más o menos. Concretemos esta parte, Andrea. Rapidito, ¿cómo le ponemos que a ambos les gusta? One of them...
Both of them go great lengths to watch live games. Thank you so much. Both of them go to great lengths to play baseball, puede ser. Ay, chicos, espérenme un ratito. Hasta suscriban esa parte. Listo, jóvenes. Entonces vamos a poner que a ambos les gusta. Este es solo un ejemplo, cada uno ponga lo suyo a su manera de escribirlo. Puedo poner, Jim lets Alice know about a game and he says he wants to go it. Alice agrees go with him because she also, y aquí está la frase, she also gets a kick out of baseball, o como lo había dicho Andrea, usando go to great lengths. Podríamos usar have a blast. Jim and Alice have a blast with, o puede poner, Jim and Alice have a blast watching baseball on TV. Bueno, cada uno ponga de la manera que crea conveniente esta parte de aquí, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Todo está claro, ¿no? Listo. Una vez que hemos hecho esta parte de aquí, ya estamos empezando con el Language Practice. La siguiente clase vamos a continuar. Pero en la segunda hora tenemos una hora de texto de inglés. Así que en esa hora texto lo que vamos a hacer es completar nuestro workbook. Por favor, traiga su workbook para que vea lo que vamos a realizar. El workbook, el librito blanco y negro. Entonces, les dejo la actividad que vamos a desarrollar en texto. Página 4, page number 4. Okay. At page number 4, we have the conversation. Para los jóvenes que no tienen el libro, voy a proyectar. Pueden tomar una captura. No se olvide que deben comprar los libros para yo poder calificar cuando ya tenga el libro. Entonces, van a ver esto. Me parece que es este. ¿O no? Espérenme un ratito, creo que este no es. Solo esa página hay que hacer. Sí, vamos a hacer esta página, chicos. Entonces, yo le veo aquí que es la página 4. Ustedes deben tener el mismo número de páginas, ¿cierto? Entonces, como ya realizamos toda la 3 y ya la hicimos, ya está completa. Los que no tengan, por favor, igualarse. Vamos a la letra C, tenemos conversation. Number one, select the best response to the questions or statement. To the question or statement. Tenemos aquí 5 ejercicios. Y es más o menos como la pruebita que les tomé el día jueves, donde yo les daba la oración principal y ustedes buscaban la coherencia de la oración. Vamos a ver. Number one, sharks are notorious for their eating habits. Aquí la palabra clave es notorious for, ¿sí? Esa palabrita yo les di en vocabulario. Number two, Chris resents Sally for getting the job. Habíamos visto en vocabulario del libro resents. Resentir, es el verbo resentirse, ¿no? Spring dresses have really caught on. Caught on. Este vocabulario les di, tenía 2 significados. ¿Quién recuerda los 2 significados de caught on? Bueno, el verbo base sería catch on. Teníamos 2 significados para ellos. Vamos revisando. Tenemos number 4. Tim should have heeded your advice and studied harder for the test. Aquí tenemos esta palabrita, también se las di, heeded. Está en el libro, en el student book. Number 5. Tablets are just a flash in the pan. Esta frasecita, flash in the pan, también se las di. Ahora vamos a ver cuál sería la coherencia o la dinámica de este ejercicio. A ver, vamos con Allison. Allison, ¿qué dice en la número 1? Dice, sharks are notorious for their eating habits. ¿En Spanish? Los tiburones
¿Son conocidos por comer personas? Por sus hábitos, por sus hábitos alimenticios, eso dice, ¿no? Hábitos de alimentos, ya. Entonces tenemos notorious, como dice Allison, es conocido por o famoso por, cualquiera de las dos. Entonces, los tiburones son famosos por sus hábitos alimenticios. Vamos a ver cuál sería la siguiente coherencia a esta. You are right, hardly anyone knows about them. Dice, estás en lo cierto, casi nadie conoce de ellos. O la siguiente, I don't think what they do is that scary. Yo no creo que lo que hagan ellos sea tenebroso, sea miedoso. O la última, yes, their food preferences are well known. Sí, dice, sus preferencias alimenticias son bien conocidas. ¿Cuál escogería usted? Dígame. A, B o C. Tiene que darle la misma hilaridad de la primera oración. Coherencia. ¿Cuál escogeríamos, chicos? A ver, hagamos un poquito de análisis ahí. Señorita Laguate, ¿cuál escogería usted aquí? A, B o C. Obvio que aquí está la palabra notorious. Tiene que tener ahí una coherencia. ¿No? Janelli, Karen, ¿qué escogemos? Joel. La C, profe. Letter C. Ya, muy bien. Escogeríamos aquí la letra C. ¿Por qué? Tenemos la palabra well-known. Prácticamente sería como un sinónimo, ¿sí? Entonces yo voy a ir buscando eso y una vez que ya veo cuál es mi respuesta, pues marco con mi resaltador toda la letra C y escribo en esta línea de aquí la letra C también. Y de esa manera seguiríamos realizando los siguientes ejercicios. Go to the next. Luego del ejercicio C tenemos la parte 2 de listening, ¿sí? Estamos aquí. Esta sería nuestra parte 2 de listening. Y dice, listen to the dialogue, choose the correct answers. Escriba las respuestas correctas. ¿Sí? Y pues aquí le dice que tiene que escuchar un audio y sería el track number 1. Por favor, me confirman que al final de su libro workbook encuentran un CD. Un CD. ¿Sí? Listo. Ya les vi, ahí está su CD. Muy bien. Ya, entonces van a su CD, escuchan el track number 1, el primer audio, y pues para los jóvenes que no tienen el libro, obviamente, y para todos, la referencia de este audio es la página 12 de su student book. Todos a la página 12 de su student book, ahí van a encontrar la lectura Internet Personalities, y eso ya lo habíamos hecho. Fuimos viendo vocabulario, etcétera, ¿sí? Es el mismo audio, ¿sí? Por si acaso los jóvenes que no tienen el libro. Entonces, pueden también los demás centrarse en esto como referencia para poder desarrollar esto. Y prácticamente las preguntas que tienen aquí son relacionadas con esta página. Entonces, está hablando de Ron y Megan. Recordando esta historia, dice, according to Ron, how long has Megan been using the computer? Acorde con Ron, ¿cuánto tiempo ha estado usando la computadora Megan? A short while, an hour or so, a very long time, or letter D, about 15 minutes. ¿Cuánto tiempo usó ella la computadora según la lectura? ¿Lo recuerdan? Vean. Ya, yeah, letter C, a very long time. ¿Por qué es esta la respuesta? Porque en la lectura menciona la palabra eternity. Y eternity es un largo tiempo. Lo que quería decirle es que ha estado mucho tiempo en la computadora. Yo marco mi opción C y luego también escribo esta letrita justo aquí en la línea. Y así termino hasta el ejercicio 4. Sí, porque entonces vamos a hacer la parte 1 y la parte 2 de conversation y llegaremos hasta aquí. Hasta aquí, chicos, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo.
Estas dos actividades las vamos a desarrollar en esta hora que sigue a continuación de nuestro texto. Por favor, Betty, si